Grasas lubricantes. Aquí conoceremos lo que es una grasa lubricante, su composición, sus principales características, funciones en los sistemas a lubricar y clasificaciones de acuerdo a su consistencia NLGI y composición. Grasa lubricante. Una grasa lubricante es una mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos, aditivos y espesantes. ¿Qué hace cada uno de ellos? Aceite básico es el encargado de mantener lubricado el sistema donde se esté colocando la grasa. El aditivo imparte o mejora las propiedades de mi grasa lubricante. Y el espesante es el responsable de darle la consistencia a la grasa, es decir, de convertir este aceite básico en una grasa lubricante y darle esa consistencia pastosa. Es importante considerar que en la formulación de una grasa lubricante, el principal componente es aceite básico. Prácticamente de aceite básico tenemos del 75 al 95%. De aditivos tenemos del 0 al 5%. Y de espesante tenemos del 5 al 15%. Es de esta manera como formulamos nuestra grasa lubricante. El aceite básico puede ser de dos tipos. Puede ser un aceite básico mineral o puede ser un aceite básico sintético. ¿Cuál es la diferencia? El aceite básico mineral es aquel que se extrae directamente de la refinación del petróleo, mientras que el aceite sintético es aquel que se obtiene a partir de reacciones químicas, es decir, se obtiene en un laboratorio. Si queremos mayor durabilidad en nuestra grasa lubricante, tendríamos que usar preferentemente un aceite sintético. El aditivo es esa sustancia que le va a impartir o le va a mejorar las propiedades a mi grasa lubricante. Dentro de una grasa podemos encontrar diferentes tipos de aditivos. Yo puedo encontrar aditivos antioxidantes, aditivos inhibidores de la herrumbre, aditivos inhibidores de la corrosión, aditivos de extrema presión, y estos se seleccionan de acuerdo a la aplicación que tiene mi grasa lubricante. El espesante es el responsable de darle la consistencia a mi grasa, y el espesante puede ser de diferentes tipos. Yo puedo encontrar espesantes orgánicos o espesantes inorgánicos. Los espesantes orgánicos también se conocen como jabones y normalmente pueden ser de litio, de sodio, de calcio, de aluminio, mientras que los espesantes inorgánicos o espesantes no metálicos se conocen también como aquellos como bentona, negro de humo, arcillas, y ese es el responsable, les decía, de poder convertir mi líquido en una grasa lubricante. ¿Qué funciones va a hacer mi grasa lubricante? Decíamos, prácticamente todo en la grasa es aceite. Entonces mi grasa debe de realizar las funciones que también realizaba el aceite. ¿Cuáles son estas funciones? Lubricar, limpiar, enfriar, proteger contra la herrumbre y corrosión. Sin embargo, ahora por el hecho de ser grasa, realiza funciones que antes no realizaba el aceite. Por ejemplo, 1. Servir como sello. Sirve como sello para prevenir la entrada de polvo, agua y contaminantes. 2. Por el hecho de ser grasa, ahora puede mantener su posición en el mecanismo. Esto es, donde yo la coloco, ahí se queda. Y 3. Puede mantener la misma estructura y consistencia durante largos periodos de trabajo. No se escurre, no se licúa, no se cae. Siempre se mantiene igualita desde que la pongo hasta que termina su vida útil. Esas son las funciones que realiza mi grasa lubricante. Para poder evaluar si la grasa cumple o no con las características deseadas, se le realizan una serie de pruebas. Una de estas pruebas que se le hacen a la grasa lubricante es la prueba de penetración. A un aceite lubricante le hacemos la prueba de viscosidad. A una grasa no le puedo medir viscosidad. Lo que le mido es penetración. ¿Qué hacemos? Colocamos una grasa en esta copa, le ponemos este cono sobre la copa y dejamos caer el cono.
Dependiendo de cuánto se mete este cono, será la clasificación que se le pueda dar a esta grasa lubricante. Si es una grasa muy suave, el cono se meterá mucho. Si es una grasa muy dura, el cono se meterá muy poco. Dependiendo de cuánto se metió, esta clasificación la realiza un organismo llamado NLGI, Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Estabilidad mecánica. En esta prueba vamos a determinar la capacidad de la grasa para poder resistir al trabajo mecánico. Para eso vamos a someter a un trabajo acelerado a lo que es a nuestra grasa lubricante. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos grasa dentro de este recipiente, lo ponemos al nivel de ras y medimos lo que es su penetración. Colocamos su cono y vemos cuánto se mete este cono. Colocamos lo que es la tapa de nuestro recipiente, que es como un machacador. ¿Qué va a realizar? Va a empezar a trabajar la grasa de forma continua. Y esto lo va a hacer de forma automática durante 10,000 veces. Después de terminada la prueba, obtenemos nuevamente nuestro recipiente y le volvemos a medir lo que es penetración. Colocamos nuevamente el cono y vemos cuánto se mete. Por diferencia de valor entre el valor inicial antes de la prueba y el valor final después de la prueba, determinamos cuánto cambió nuestra grasa lubricante. Una excelente grasa lubricante no puede cambiar más del 5%. Temperatura de punto de goteo. En esta prueba vamos a determinar la resistencia de la grasa lubricante a la temperatura. Para eso vamos a utilizar el equipo de punto de goteo. ¿Qué es lo que realizamos? Colocamos grasa dentro de esta copa de prueba, colocamos esta copa dentro de nuestro tubo de prueba y esto se arma el equipo para poder determinar la temperatura. Colocamos el termómetro y lo sometemos a temperatura. Cuando cae la primera gota de aceite es lo que determinamos como temperatura de punto de goteo. Normalmente a esta temperatura le reducimos entre 30 y 50 grados centígrados para determinar la temperatura de operación. Esta temperatura le estamos disminuyendo estos grados como medio de protección para poder asegurar que durante la operación la grasa no va a escurrir. Resistencia al lavado por agua. En esta prueba determinamos la capacidad que tiene la grasa para poder resistir el contacto con agua o con humedad. ¿Cómo realizamos esta prueba? Pesamos un balero, le colocamos grasa, lo volvemos a pesar y por diferencia de peso determinamos cuánta grasa le colocamos. Una vez que determiné el contenido de grasa, ponemos el balero en este equipo, que es un equipo para medir la resistencia al lavado por agua. Le aplico agua a presión y después de la prueba seco este balero, lo vuelvo a pesar y por diferencia determino cuánta grasa se perdió. Si el porcentaje de grasa que se perdió está por abajo del 5%, esta es una excelente grasa para aquellos lugares donde hay contacto con agua o con humedad. Si el porcentaje que se perdió está por arriba del 5%, entonces dudaríamos en colocar esta grasa en aquellos lugares donde hay contacto con agua o con humedad. Carga Timken. En esta prueba vamos a determinar la capacidad que tiene nuestra grasa para poder soportar cargas y esto va a depender mucho del aditivo EP que pueda tener la grasa lubricante. ¿Soporta o no soporta cargas? Esta prueba me lo va a indicar. Propiedades preventivas a la herrumbre y corrosión. ¿Qué determinamos? La capacidad de la grasa para poder proteger a los mecanismos contra el ataque del agua y contra el ataque de componentes químicos. Para poder realizar esta prueba, utilizamos un balero, el cual se le coloca la grasa que vamos a probar. Posteriormente le ponemos la cubierta del balero y una vez que está armado el equipo, lo ponemos dentro de este recipiente. Este recipiente se somete aquí en este equipo para someterlo a altas revoluciones durante un minuto y que tenga movimiento mi balero con grasa. Posteriormente le inyecto lo que es agua con esta jeringa para que tenga agua en la parte interna y una vez que tiene el agua se somete en este horno a una temperatura de 54 grados centígrados durante 48 horas.
Una vez transcurrido este tiempo, desarmamos el equipo, obtengo mi cubierta y evalúo la cubierta del balero cómo quedó. Si esta cubierta quedó limpia, entonces la grasa tiene la capacidad de proteger contra la herrumbre y corrosión. Si esta cubierta quedó dañada, si esta cubierta quedó con herrumbre, entonces necesitamos reformular nuestra grasa lubricante. Estabilidad al rolado. En esta prueba determinamos la capacidad de la grasa para poder proteger principalmente ejes. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos lo que es este rodillo dentro de este cilindro. Dentro del cilindro lleva grasa lubricante y lo ponemos a rolar. Esta prueba, para hacerla más eficiente o para hacerla inclusive más agresiva, se le coloca temperatura. Una temperatura para poder simular una prueba más agresiva y determinar si la grasa puede o no proteger a estos ejes. ¿Qué hacemos? Al terminar el tiempo de prueba, sacamos lo que es nuestro rodillo y determinamos cómo quedó la grasa. Si la grasa se escurre, es una grasa que no va a proteger eficientemente a nuestros ejes porque la grasa se va a licuar o se va a escurrir. Si la grasa se queda adherida al rodillo, sería una excelente grasa para poder proteger lo que son ejes dentro de la industria automotriz o industrial. Estamos diciendo que una grasa, a diferencia de un aceite, la grasa ahora ya no es un líquido, la grasa es una pasta. Y como ahora es una pasta, ya no se le puede medir viscosidad. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Bien lo dice, César. Ya no estamos tratando con un líquido, por lo tanto, la viscosidad ya no aplica en este caso. Lo que va a aplicar y cómo se van a clasificar las grasas ahora, ya no es por la viscosidad, sino por la consistencia. Muy importante evaluar que ahora vamos a clasificar por consistencia o penetración. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Hacemos una prueba que se llama precisamente consistencia o penetración, en donde colocamos un recipiente con grasa, colocamos un cono, ¿y qué es lo que hacemos? Cae lo que es este cono en la grasa y vemos cuánto se introduce este cono. Dependiendo de cuánto se introduce este cono dentro de la grasa, hay un organismo internacional que va a hacer la clasificación. Este organismo se llama NLGI, Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. El Instituto Nacional de Grasas Lubricantes clasifica las grasas por números: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Sí, bien lo mencionas. Va a ir en clasificación en base a un número, 000, desde el 000 hasta el grado 6, siendo el grado 000 la grasa más fluida. Prácticamente va a ser un aceite. Y el grado 6 va a ser una grasa dura, es decir, sólida, prácticamente la consistencia muy parecida a lo que es un jabón. Muy importante entonces evaluar que podemos tener diferentes tipos de consistencia. También es importante definir que hoy en día el 95% de las aplicaciones de grasas, tanto en la parte automotriz como industrial, se pueden considerar con los grados 1, 2 y 3. Únicamente con eso podemos cubrir, como decíamos, el 95% de las aplicaciones, ¿cierto? Así es, César, y de hecho bien lo decías, hay que considerar el grado de consistencia porque de eso va a depender la aplicación a la que vamos a llevar a esa grasa, siendo el grado 1 para sistemas centralizados, el grado 2 para aplicación con inyector y el grado 3 cuando apliquemos la grasa de forma manual. Muy importante entonces considerar que para poder seleccionar el grado de una grasa lubricante, un grado NLGI, es importante considerar qué aplicación se va a realizar, de qué forma se va a utilizar esta grasa, de qué forma se va a colocar la grasa para poder decidir si es una grasa grado 1, grado 2 y grado 3. Como bien decías, grado 1 sistemas centralizados, grado 2 lo que son pistolas graseras o inyectores y grado 3 lo que es aplicación manual. También es importante definir que esta es una guía, mas no es mandatorio, ya que habrá otros factores que podrán influenciar, pero principalmente será la manera inicial de poder seleccionar una grasa lubricante. Ahora bien,
Ya vimos que la clasificación de las grasas puede ser por lo que es su consistencia o penetración. La otra manera de poder clasificar una grasa lubricante es de acuerdo al tipo de espesantes. ¿Qué te parece, Julio, si les platicamos cuáles son los principales espesantes? Ya que los espesantes serán los responsables de controlar las características físicas de cada una de estas grasas. ¿Cuáles serán los principales espesantes? ¿Cuál será el primero, Julio? Es así como decíamos y mencionabas tú muy bien, César, el espesante es uno de los principales componentes de nuestra grasa lubricante, ya que de él van a depender propiedades físicas y le va a dar características y propiedades para cada aplicación. Uno de los principales espesantes es el sodio. El sodio le va a dar una temperatura de operación a nuestra grasa de 110 grados centígrados. Le va a proporcionar una consistencia fibrosa, así como características de temperatura y operación de velocidades normales. Con la única reserva de que, bueno, no es tan adecuada para cuando tenemos presencia de lavado por agua o tenemos presencia de agua. Muy bien. Otro de los espesantes que tenemos que considerar para una grasa lubricante es el espesante de calcio. A diferencia de la de sodio, la de calcio soporta menos temperatura. La de calcio soporta 80 grados centígrados. La diferencia es que tiene una consistencia mantequillosa y además las grasas de calcio me ayudan a tener muy alta resistencia al lavado por agua. Puede haber demasiado contenido de agua en la aplicación y la grasa va a tener siempre la misma estructura, por lo que su resistencia es mucho mayor. También tenemos, por otro lado, el espesante de litio. El espesante de litio va a proporcionarle a nuestra grasa una temperatura de operación de hasta 160 grados centígrados. Le va a dar alta resistencia al lavado por agua, le va a, como ya lo vimos, tener una resistencia a velocidades ya medias a altas. Es decir, esta grasa va a proporcionarle propiedades superiores en cuanto a una grasa de sodio o a diferencia de una de calcio. De hecho, estas grasas son conocidas como grasas multiusos o multipropósitos, ya que por sus bondades, sus características, nos van a permitir un amplio rango de aplicación. Muy importante entonces lo que son las grasas de litio. Y de ahí también podemos tener una grasa complejo, que es la grasa complejo de litio. A diferencia de la de litio, la grasa complejo de litio tiene una resistencia a la temperatura de hasta 240 grados centígrados. El resto de propiedades son muy similares. Buenas propiedades para el lavado por agua, buen soporte de carga, tiene consistencia mantequillosa. También se considera una grasa universal o multipropósitos. Es ideal para altas velocidades, pero con esa gran ventaja, mayor resistencia a la temperatura, 240 grados centígrados. Y por último tenemos el espesante de bentona. El espesante de bentona nos va a proporcionar una temperatura de operación de 240 grados centígrados, va a tener una consistencia, nos va a dar una consistencia fibrosa, alta adherencia y soporte, como tú ya lo vimos, a altas temperaturas. Por lo tanto, no se puede decir que la bentona incluso no tiene punto de goteo. Muy bien. Esto nos lleva entonces que para poder seleccionar una grasa lubricante de forma adecuada, sí es muy importante considerar ciertos factores. ¿Cuáles factores? Temperatura de operación, si hay lavado o no hay lavado por agua, si tenemos carga o si no tenemos carga, qué tipo de velocidad vamos a operar y qué tipo de componente es el que vamos a lubricar. Considerando todas estas condiciones, es como nosotros vamos a poder definir, en base al espesante y sus características, cuál es el que vamos a elegir. Así es como nosotros elegimos una grasa lubricante. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima.